Agarre su Biblia. Grab your Bible. Si está listo. If you're ready. Y si no, pues ni modo, ya voy a comenzar. Mire esto. Look at this. La semana pasada comenzamos hablando acerca de la vida y el testimonio del apóstol Pablo. Last week we started to talk about the life and the testimony of Apostle Paul. Yo quiero que usted preste atención a lo que ha sucedido con Pablo. And I want you to pay attention to what's been happening with Paul. En el libro de los Hechos. In the book of Acts. ¿Dónde estamos ahora? Where are we now? La semana pasada, last week, miramos que él comenzó su camino. We saw that he started to walk with Jesus. Pero él siguió avanzando. But he kept advancing. Y hizo muchas otras cosas. And he did many other things. En el capítulo 19, in chapter 19, ya él estaba activo en el ministerio. He was active in the ministry. Bien activo. Very active. Era un ministro de Dios. He was a minister of God. Era un apóstol de Dios. He was an apostle of God. Por cierto que él no estuvo con Jesús y era apóstol. By the way, he wasn't with Jesus, but he was an apostle. Jesús se le apareció. Jesus appeared to him. Entonces mire esto. So look at this. Dice el capítulo 19. Chapter 19 says. Aconteció que entre tanto. And it happened. Que Apolos estaba en Corinto. While Apollos was at Corinth, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, that Paul, having passed through the upper regions, vino a Éfeso, came to Ephesus, y hallando a ciertos discípulos, and finding some disciples, les dijo, he said to them, aquí viene una buena pregunta, and here's a good question. ¿Qué le preguntó? What did he ask? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Did you receive the Holy Spirit when you believed? ¿Qué le preguntó? What did he ask? ¿Y qué le respondieron ellos? And what did they answer? Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Wow. ¿Cómo le dijo? What did they say? Ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo. We have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Y ya Jesús había venido. And Jesus had already come. Ya Jesús había resucitado. He had already resurrected. Ya él había dicho a los discípulos que se quedaran porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. He had told the disciples to stay because the Holy Spirit would come over them. Ya los discípulos estaban predicando en todos lados. The disciples were preaching everywhere. Ya Pablo había recibido la revelación de Cristo. And Paul had received the revelation of y Christ. Y también había recibido el Espíritu. He had also received the Spirit. Y todavía había gente que no sabía que el Espíritu Santo ya había venido. And there were still people that didn't know that the Holy Spirit had come. Pero dígale que tiene al lado, no está muy lejos de lo que está hoy también. Tell the person next to you, but that's not too different than what's happening today. Todavía hay iglesias donde no, el Espíritu Santo no ha llegado ahí. There are still churches where the Holy Spirit has not arrived. 3 dice así. Verse 3. Entonces dijo, and he said to them, ¿en qué pues fuiste bautizado? Into what then were you baptized? Ellos dijeron, so they said, en el bautismo de Juan. Into John's baptism. ¿En cuál bautismo dijo? Which baptism? ¿Cómo? Which one? Pero dígame algo. Say something. ¿Tienen sueño? Are you asleep? ¿Nos vamos mejor? Should we leave? ¿A dormir a la casa? And go to sleep. Entonces si veo a alguien medio dormido le voy a tirar el micrófono. If I see you falling asleep, I'm going to throw the microphone at you. Entonces dijo, and so he said, ¿en qué pues fuiste bautizados? What were you baptized in? Ellos dijeron, they said, en el bautismo de Juan. Into John's baptism. 4 dijo Pablo. Verse 4. Juan bautizó. Then Paul said, John, con bautismo de arrepentimiento. Indeed baptized with the baptism of repentance. Diga arrepentimiento. Say repentance. Repentance. Arrepentimiento. Diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Saying to the people that they should believe on him who would come after him. Esto es Jesús el Cristo. That is on Christ Jesus. Alguien diga fuerte, Jesús el Cristo. Someone say loud, Christ the Jesus. ¿Eso es fuerte para usted? Is that strong for you? Vamos, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, dos, tres. 1, 2, 3. Muy bien. Vamos a seguir. Cuando oyeron esto, when they heard this, fueron bautizados, they were baptized, en el nombre de Jesús, in the name of the Lord Jesus. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, and when Paul had laid hands on them, vino sobre ellos el Espíritu Santo. The Holy Spirit came upon them. Y hablaron en lenguas. And they spoke with tongues. Y profetizaron. And prophesied. ¿Qué hicieron? What did they do? ¿Cómo que hicieron? What did they do?
¿Qué se me hizo, Marquito? Hablaron en lenguas. They spoke in tongues. Oye, yo los noto a ustedes que están así como. Póngase de pie un momentico, póngase de pie. Stand for a moment. Póngase, ¿dónde está? Ven acá, hija, ven. Fran Ru, ven acá. Vengan, hijo, venga, venga, porque yo los veo como que están así. Mira. ¿Sabe qué? Cada vez que el Espíritu de Dios quiere hacer algo con usted, every single time that the Holy Spirit wants to do something with you, el demonio va a batallar para que usted no reciba lo que Dios le quiere dar. The devil is going to fight so that you won't receive what God wants to give to you. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Así que usted tiene que soltar eso. So you need to let go of that. Suéltelo, suéltelo. Let it go. Vamos, vamos a cantar. Aquí hay libertad. A ver si se le sale eso un momentito. And let's sing. There's aquí freedom. Hay libertad. Aquí hay libertad. There's freedom. Vamos. Ponga. ¿Dónde están, pues? Pero es para hoy. Sí. Es para. ¿Dónde está el baterista? Gloria a Dios. Venga. Gloria a Dios. ¿Dónde están los músicos, pues? Gloria. ¿Por qué a Dios se me fueron tan lejos? Rápido, vamos. 1, 2, 3, y vamos. Dígale al que tiene al lado. Vamos, suelta eso que tienes ahí. Suéltalo. Let go of that thing that's on you. Suéltalo, 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 suéltalo. Let it go. Aquí hay libertad, es el año de jubilar. No hay más cautividad, hay libertad. Aquí hay venga, libertad. Venga, suéltelo aquí. Aquí hay libertad. Suéltelo aquí, venga, venga, venga. Es el año de jubilo. No hay más cautividad. Saque a alguien de ahí del asiento y dígale: anda para que sueltes eso. Frío y sin display. Es el día de jubilo. No más cautividad. De frío. Frío y sin display. Freedom is in this place. It's the year of the jubilee. No more talking in me. Cambiaste, cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. Me diste gozo, me diste gozo. ¡Ja, ja! Cambiaste mi lamento en baile. Cambiaste mi lamento en baile. La que danza. Cambiaste mi lamento. Vaya, en baile. Métanse con la gente y dígale, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Por la silla, por la silla. Levante sus manos. Diga conmigo, soy libre. And say with me, I'm free. Para adorar. To worship.
al Dios vivo. The living God. Soy libre. I'm free. I am free. Soy libre. To worship. Para adorar. The living God. El Dios vivo. Soy libre. I'm free. Para adorar. To worship. Al Dios vivo. The living God. Al Dios vivo. The living God. Soy libre. I'm free. Soy libre. I'm free. Soy libre. I'm free. Soy libre. I'm free. Toca que tienes al lado. Touch the person next to you. Sé libre. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Be free. Sé libre. Libre. Pregúntale que tiene al lado, ¿ya eres libre o te falta más? Ask the person next to you, are you free now or do you need more? Muy bien, tome asiento ahora. Okay, take your seat. Tome asiento ahora. Take your seat. Vamos, respire, respire. And breathe. Le voy a enseñar algo, hijos. And I'm going to teach you something, sons and daughters. Hay días en que usted se levanta. There are days in which you get up. Y usted dice. And you say. Hoy no tengo ganas de nada. I don't feel like doing anything today. A ver, los que se han levantado así. Those of you that have woken up that way. ¿Verdad? Right? Y entonces te das cuenta. And then you realize. Que es domingo. That it's Sunday. Y ese día te toca ministrar. And that day you're supposed to minister. O servir en la red. Or serve in the net. O servir con los niños. Or serve with the children. Dios. Yo también tengo esos días. I have those days too. Lo que pasa es que yo soy el pastor. The thing is that I'm the pastor. Escuche esto. And listen. Todos los días. Every single day. El demonio va a querer impedir. The devil wants to prevent. Que tú adores a Dios. You from worshiping God. Porque esto no es de un día. Because this is not only for one day. Esto tiene que ser de todos los días. It needs to be every day. Si tú crees que solamente el domingo es para adorar a Dios. If you think that only Sunday is for worshiping God. Te tengo una noticia. I have news for you. Eres un religioso. You're religious. La adoración es para todos los días. Because worship should be every day. Pero nadie puede hacer algo que no tiene revelación. But someone can't do something if they don't have revelation about it. Por eso venimos a enseñar. That's why we come to teach. Mira, te voy a explicar algo. And I'm going to explain this to you. Una de las cosas que te pone de ese ánimo. One of the things that puts you in that mood. Es la falta de propósito. Is the lack of purpose. Pregúntale que tiene al lado, ¿para qué fuiste creado tú? Ask the person next to you, what were you created for? A ver, pregúntale, ¿para qué fuiste creado? Ask, what were you created for? ¿Qué te dijo? What did they say? ¿Para qué? What did they say? ¿Qué dijiste, santo? ¿Tú qué? Para adorar a Dios. To worship God. Para eso fuimos creados. That's what we were created for. ¿Y entonces por qué decimos, venga para que sea libre? So why do we tell you, come so that you can be free? Dios mío. ¿Para qué fuiste creado? What were you created for? La Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová. The Bible says, everything that has breath, praise the Lord. Wow. ¿Usted sabe que las matas que están allá afuera quieren entrar aquí? Did you know that the plants that are outside want to come in here? Escuche esto. Entonces, cuando no hay propósito, so when there is no purpose, tú no sabes qué quieres hacer. You don't know what you want to do. Eso es una lucha diaria con el demonio. And that's a daily struggle with the devil. Tratando de que tú no tengas propósito. So that you won't have purpose. Pero Dios sí tiene propósitos contigo. But God has purposes with you. Por eso estás aquí. That's why you're here. Dígale a la que tiene al lado, por eso estás aquí. Tell the person next to you, that's why you're here. Porque escucha esto. Because listen. Qué bueno que tú tengas planes. How good it is that you have plans. Todos necesitamos tener planes. We all need to have plans. Ah, pastor, yo quiero estudiar. Pastor, I want to go to school. Yo quiero ser un empresario. I want to be a businessman. Yo quiero ser cantante. I want to be a singer. Otros quieren ser zapatero.
zapateros. Some people want to fix shoes. Otro jugador de fútbol. Some people want to be soccer players. Qué bueno que tengas esos sueños. And it's good for you to have those dreams. Pero te tengo una noticia. But I have news for you. Todo lo que tú quieras hacer en la vida. Everything that you want to do in life. Tienes que ponerlo en las manos de Dios. You need to put it into God's hands. Porque donde quiera que vayas. Because wherever you go. Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Donde quiera que trabajes. Wherever you work. Lo que tú hagas. Whatever you do. Dios tiene un propósito contigo. God has a purpose with you. Dios lo tenía con Pablo. God had it with Paul. Un propósito tan grande. Such a great purpose. Que él no lo entendía. That he didn't understand it. Y Dios tuvo que darle un taquiti taqui por la cabeza. And God had to hit him on the head. ¡Pam! Y decirle, Saulo. And say, Saul. ¿Por qué me persigues? Why are you persecuting me? Si yo tengo planes contigo. If I have plans with you. Y el plan fue este. And the plan was this. Cuando le dijo Dios a Ananías. When God told Ananias. Pero este hombre lo que nos hace es matar. But this man kills us Christians. Y él le dijo. And he said. Pero yo tengo planes con él. But I have plans with him anyway. Este me es un instrumento. He is a vessel. De poder. Of power. En mis manos. In my hands. Para llevar palabra. To take the word. A judíos. To the Jews. Y a griegos. And to the Gentiles. Pablo no se había enterado de eso. But Paul had not realized that. Hasta que tuvo un encuentro real con Jesús. Until he had a real encounter with Jesus. Dile a que tiene al lado. Tell the person next to you. Creo que no te has enterado. I think you have not realized. De los planes que Dios tiene contigo todavía. The plans that God has with you yet. Así que. Busca so seek la presencia de Dios the presence of God para que esos planes so that those te sean revelados. Can be revealed to you. Los planes de Dios son más grandes the plans of God are greater que los planes que tú tienes. Than the plans that you have. Pero escucha esto. But listen to this. Lamentablemente. Unfortunately. Mucha gente se muere. Many people die. Sin saber los planes de Dios para su vida. Without knowing the plans of God for their life. Porque se pasaron la vida. Because they spent their whole life. Dando vueltas. Spinning around in circles. En sus propios preceptos. In their own concepts. En sus propias loqueras. In their own craziness. Sin entender los planes de Dios. Without understanding the plans of God. Para que puedas entender los planes de Dios. In order for you to understand the plans of God. Te tienen que ser revelados solo por el Espíritu. They need to be revealed by the Spirit. Y el Espíritu trabaja en tu mente. And the Spirit works in your mind. Por eso se llama arrepentimiento. That's why it's called repentance. Es cambio de mente. It's a change of mind. Tiene que haber un cambio de mente. There needs to be a change of mind. Cada vez que tú te resistes al Espíritu. Every single time that you resist the Spirit. Simplemente estás creando una fortaleza en tu mente. You're simply creating a stronghold in your mind. Para que no seas transformado. So that you won't be transformed. No, ya yo fui a la iglesia. No, I already went to church. No necesito más nada. I don't need anything else. Necesita ser transformado. You need to be transformed. Necesita recibir enseñanza. You need to receive the teaching. Para que eso se transforme. So that it can transform into action. Para alcanzar vida. So that you can reach out to other lives. Te voy a decir algo. And I'm going to tell you something. Qué bueno que tú logres cosas en esta tierra. It's good for you to achieve your goals on the earth. Qué bueno que tengas tremendo carro y tremenda casa. It's good that you have a tremendous car and a tremendous house. Te tengo una noticia. But I have news for eso you. Eso se llama añadiduras. That's called the things that are added on to you. Añadiduras. The things that are added on to un día you. Cuando te vayas de esta tierra. One day when you leave this earth. Eso se va a quedar aquí. It's going to stay here. Pero el tesoro más grande. But the greatest treasure. Que nosotros tenemos. That we have. No está en esta tierra. Is not on this earth. Está en los cielos. It's in the heavens. El tesoro más grande. The greatest treasure. Es que tú cumplas los propósitos de Dios. Is for you to fulfill the purposes of God. Y tú alcances a muchos. And so that you can reach out to others. Alcances a muchos. You reach out to others. Y a eso sí lo vas a ver en el cielo. And you're going to see them in heaven. Vamos, dale, dile que tiene al lado. ¿Entendiste eso? Elbow the person next to you and tell them, did you understand? Pero por eso la Biblia dice. But that's why the Bible says. Mi pueblo perece. My people perish. Por falta de entendimiento. Because of a lack of knowledge. Dígale que tiene al lado, ¿tú estás pereciendo o estás creciendo? Tell the person next to you, are you growing or are you perishing? Porque no te he visto en los discipulados. Because I haven't seen you at discipleship. Has estado muy ocupado.
You said you were too busy. Oh, sí, pastor, he estado demasiado ocupado. Yes, pastor, I've been very busy. Tuve que lavar la ropa. I had to wash my clothes. Llamar a mi abuelita. Call my grandmother. Comprarme unos zapatos. Buy me some shoes. Muy ocupado. Very busy. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Do you know what the Bible says? Un día el Señor va a venir. One day the Lord will come. Y ojalá que te encuentre. And hopefully he finds you. Ocupado en sus negocios. Busy in his business. Y no en los tuyos. And not in yours. Sonríele que tiene el lado y dile. Smile to the person next to you. ¿Eso fue contigo o conmigo? And tell them, was that for you or for me? Pablo llega a este sitio, a Éfeso. Paul gets to Ephesus. Y encuentra a esta gente. And he finds these people. Y le dice. And he says. ¿Ya recibieron el Espíritu? Did you receive the Spirit yet? ¿Por qué la primera pregunta es, ¿recibieron el Espíritu? Why is his first question for them, did you receive the Spirit? ¿Por qué les preguntó eso? Why did he ask them that? ¿Por qué no les preguntó, ¿y cómo está todo, man? Why didn't he say, hey guys, how's everything? ¿Cómo te va allá en Carolina del Norte? How is it over there in North Carolina? Lo primero que pregunta Pablo. The first thing that Paul asks them. ¿Ya recibieron el Espíritu? Did you receive the Spirit? ¿Por qué él le pregunta eso? Why does he ask that? Porque él de primera mano. Because he firsthand. Lo primero que recibió. The first thing he received. Después de haber tenido un encuentro con Jesús. After having an encounter with Jesus. Fue el Espíritu de Dios. Was the Spirit of God. Y literalmente. And literally. Le abrió los ojos. He opened up his eyes. Dígale que tiene al lado. Tell the person next el to you. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Es el que te abre los ojos. Is the one that opens up your eyes. Para que ya no mires lo que está en la tierra. So that you no longer see what is on the earth. Sino que mires lo que hay en el Espíritu. But you can see the things of the Spirit. Si tú sigues viviendo con lo que está en la tierra. If you continue to live with the things of the earth. Estás dando vuelta como el pueblo de Israel. Then you're spinning around in circles like the people of Israel. Preocupado por comer carne. Worried about eating meat. Ay, Moisés, no comimos carne hoy. Moses, we didn't eat meat today. Ay, Moisés, ¿por qué no nos regresamos? Moses, why don't we go back to Egypt? Todo estaba basado en la tierra. Everything was based on earthly things. Nadie le preguntaba a Moisés. No one ever asked Moses. Oye, enséñanos cómo abriste el Mar Rojo. Hey, listen, tell us how you opened up the Red Sea. ¿Me está entendiendo? Do you understand? ¿Te das cuenta de la diferencia? Do you see the difference? Cuando estás enfocado. When you're focused. En lo de esta tierra. On the things of the earth. Y no en lo que es más grande. And not on those things that are greater. Pablo estaba enfocado. Paul was focused. Pero él pasó por un proceso. But he went through a process. Él empezó igual que tú. He started just like you. Como un nuevo creyente. Like a new believer. Con los ojos tapados. With his eyes closed. No veo nada. I can't see anything. Y vino alguien y le dijo. And then someone came and told him. Ananías. Ananias. Pablo, he venido. Paul, I have come. Para que recibas la vista. So that you can receive your sight. Y recibas el Espíritu Santo. And so that you can receive the Holy Spirit. ¿Por qué era tan importante para Pablo? Why was it so important for Paul? Que la gente recibiera el Espíritu Santo. That people would receive the Holy Spirit. Porque el Espíritu de Dios. Because the Spirit of God. Es el que te va a enseñar. Is the one that teaches you. Escucha esto. Listen. El único que escribió la Biblia. The only one that wrote the Bible. Se llama el Espíritu Santo. Is called the Holy Spirit. La Biblia dice. The Bible says. Que el Espíritu soplaba. That the Holy Spirit blew. Sobre los hombres y escribía. Over the men and they would write. ¿Qué más dice la Biblia? What else does the Bible say? La Biblia no es de interpretación personal. The Bible is not for personal interpretation. Sino que el Espíritu de Dios. But the Spirit of God. Es quien la interpreta. Is the one that interprets it. Para que tú la recibas. So that you can receive it. Yo me puedo pasar todo tres días aquí enseñándote. And I can spend 3 days teaching you here. Pero si tú no le pides al Espíritu que te lo explique. But if you don't ask the Holy Spirit to explain it to you. Le estoy hablando a las sillas. I'm just speaking to the chairs. Por eso Pablo dijo. That's why Paul said. ¿Ya recibieron el Espíritu? Did you receive the Spirit? Y entonces la gente le dijo. And people said. Ni sabíamos que hay Espíritu we Santo. We didn't even know there was a Holy Spirit. Wow. Diga conmigo otra vez. Say it again. Dale un codazo que tiene al lado, dígale ahí. Elbow the person next to wow. you and tell them wow. Porque todavía hay gente hoy en día, Because hoy en día. There are still people nowadays que no creen en el Espíritu that Santo. Don't believe in the Holy Spirit. No, yo creo en Jesús. No, I believe in Jesus. Y en el Espíritu. But what about the Holy Spirit? No. No. Entonces no sabes quién es Dios. Then you don't know who God is. Porque
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Because God is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces escuche. So listen. Ni sabemos. We don't even know. ¿Y entonces ustedes en qué fueron bautizados? So then what were you baptized in? En el bautismo de Juan. In the baptism of John, they said. Juan fue el profeta. John was the prophet. Que anunció que venía Jesús. That announced that Jesus was coming. Preparando el camino, ¿se acuerdan? Preparing the path, remember? ¿Se acuerdan de Juan? Remember John? Little John, ¿qué decía Juan? Juancito. ¿Qué decía? What did he used to say? Jesus. Jesús. Desde que estaba pequeñito. Since he was little. Jesús viene. He comes. Eso es lo que él decía. That's what he said. Bautismo de arrepentimiento. Baptism of repentance. Escuche esto. Listen. Jesús dijo a Nicodemo lo siguiente. Jesus told Nicodemus, si no naces del Espíritu, if you are not born again of the Spirit, no puedes ver el reino de then Dios. You cannot see the kingdom of God. Escuche. Listen. El que no nace, he who is not del born Espíritu, again of the Spirit, no puede ver el reino de cannot Dios. See the kingdom of God. Entonces les dijo, no habían recibido solo ese. So he said, you haven't received him yet. ¿Y qué hizo Pablo? And what did Paul do? Ah, bueno, entonces venga. Okay, well then come. Los vamos a bautizar. We're going to baptize you. Y los volvió a bautizar. And he baptized them again. En agua. In water. Como Jesús dijo que había que bautizar. Just like Jesus said they had to get baptized. Pablo dijo, vamos a resetearlos. Then Paul said, I'm going to reset you. Vamos a resetearlos. Let's reset you. Los bautiza otra vez. He baptizes them again. Escuche esto, escuche. Listen. ¿Están listos? Are you ready? Algunos de ustedes se les va a volar aquí la cabeza. Some of your minds are going to get blown away. Mira lo que hizo Pablo. Look at what Paul did. Él entendió perfectamente la revelación de Cristo. He understood the revelation of Christ perfectly. Y después le dijo, and then he said, ahora les voy a imponer manos, now I'm going to lay hands, para que sean bautizados, so that you can be baptized, por el Espíritu Santo, by the Holy Spirit. Escúcheme. Listen. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? What did Jesus say? A Nicodemo. To Nicodemus. Nicodemo. Nicodemus. El que no naciere, he who is not born again, del agua, of water, y del Espíritu, and of the Spirit, no puede ver el reino de Dios. Cannot see the kingdom of God. Hey. Pablo hizo las dos cosas. And Paul did both things. Señor, Lord, ya sé lo que tengo que hacer. I know what I have to do. Ya tú lo dijiste. You already said it. Los bautizo. I'm going to baptize them. Y después los bautizo con el Espíritu. And then I'll baptize them with the Spirit. Ahora sí están listos. Now they're ready. En ese momento, in that moment, comenzaron a ser discípulos. They started to be disciples. Toca que te diga, ¿lo entendiste? Touch the person next to you and tell them, did you understand? Mire lo que pasó después. And look at what happened afterwards. ¿Qué pasó después? What happened afterwards? Hablaban en lenguas. They spoke in tongues. Y profetizaban. And they prophesied. ¿Qué hicieron? What did they do? ¿Sabe lo que significa el hablar en lenguas? Do you know what it means to speak in tongues? Conectarse directo a lo sobrenatural. To get connected directly to the supernatural. Ay, que yo no creo en eso de las lenguas. Oh, but I don't believe in tongues. Déjame orar por ti para que recibas. Let me pray for you so that you can receive the Holy Spirit. Yo también pasé por ahí. I went through that too. Cuando tú no tienes conexión con lo sobrenatural, when you don't have a connection with the supernatural, con el reino de Dios, with the kingdom of God, ¿sabes lo que vas a hacer? Do you know what you're going to do? Razonar en tu mente. You're going to reason it in your mind. Hoy en día tenemos muchos cristianos, nowadays we have many Christians, entre comillas, quote unquote, que son buenos para razonar, that are good at reasoning, pero nunca predican palabra, but they never preach the word, no sanan a nadie, they don't heal anyone, no echan fuera demonios, they don't cast out demons. Si les sale un demonio se van corriendo. If a demon pops up, they just run out. Y resulta que a eso fue que nos mandó Jesús. And it turns out that that's what Jesus said we were supposed to do. Si uno les dice que Dios es sobrenatural, if we tell them that God is supernatural, se asusta. They get scared. Les voy a leer algo. And I'm going to read something to you. Búsqueme ahí en la Biblia. Primera de Corintios. Look for 1 Corinthians 2:14. 2:14. Primera de Corintios. 1 Corinthians 2:14 dice. 2:14 says. Primera de Corintios. 1 Corinthians 2:14. 2:14. ¿Qué dice? What does it say? Dice de la siguiente manera. And it says. Estamos en la misma, pero
But el hombre natural, the natural man, no percibe, does not receive las cosas que son del Espíritu, the things of the Spirit. ¿Cómo es la cosa? What does it say? ¿Qué dice? What does it say? El hombre natural, the natural man, no percibe, does not receive las cosas, the things que son del Espíritu, of the Spirit. Para él le son locura. For they are foolishness to him. ¿Qué dice? What does it say? Le son locura. They are foolishness. No las puede entender. They cannot understand them. ¿Por qué? Why? Porque hay que entenderlas espiritualmente. Because you need to understand them spiritually. Toque que tiene al lado, dile, digiere eso, por favor. Touch the person next to you and tell them, please digest that. Digest that. Digiera eso. Vamos, recíbelo. Receive it. Te lo voy a leer otra vez. I'll read it again. El hombre natural, the natural man, no percibe, does not receive las cosas que son del Espíritu, the things of the Spirit, porque son locura. For they are foolishness. Hay que entenderlas, you need to understand them, y discernirlas, and discern them espiritualmente, spiritually. ¿Me está entendiendo? Do you understand? Dígale que tiene al lado, por eso necesitamos el Espíritu. Tell the person next to you, this is why we need the Spirit. Escucha esto. Cuando tú no andas en el Espíritu, when you don't walk in the Spirit, andas en la carne, you walk in the flesh. Te voy a poner un ejemplo sencillo. And I'm going to give you a simple example. ¿Por qué no encuentras sentido a tu vida? Why do you not find any point to your life? ¿Por qué no encuentras sentido en lo que haces? Why don't you find any point to the things that you do? ¿Por qué estás en un trabajo donde no quieres estar a veces? Why are you in a job where sometimes you don't want to be there? Ay, yo no sé si quisiera estar aquí. I don't know if I want to be here anymore. El jefe me cae pesado. I don't like my boss. ¿Por qué donde vives ya no te sientes bien? Why is it that where you live you don't feel well anymore? ¿Sabe por qué pasa todo eso? Do you know why that happens? Porque cuando vivimos en la carne, because when we live in the flesh, no podemos entender los planes de Dios. We cannot understand the plans of God. Y cuando tú vives en la carne, and when you live in the flesh, viene la frustración. Frustration comes. Porque hay falta de propósito. Because there's a lack of purpose. Porque no es el Espíritu el que te está guiando. Because it's not the Spirit guiding you. Cuando el Espíritu te está guiando, when the Spirit is guiding, ¿sabe lo que va a pasar? Do you know what happens? Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible los says. Que andan en el Espíritu, those that walk in the Spirit, experimentamos esto. Experience vamos this. De fe, we go from faith en fe to faith. De fe, from faith en fe to faith. De gloria from glory en gloria to glory. De poder from power en poder to power. Hey! Si tú sientes que cada día se te acaba el gas, if you feel like you run out of gas each day, ¿estás viviendo en el Espíritu o en la carne? Are you living in the Spirit or in the flesh? Cuando caemos en la carne, when we fall into the flesh, se nos pierde el propósito. We lose focus of our purpose. Viene la depresión. And depression comes. ¿Sabe lo que es la depresión? Do you know what depression is? Es la falta de propósito en un ser humano. It's the lack of purpose in a human being. Por eso es que la gente que se deprime, that's why the people that get depressed, dice, yo no sé para qué estoy en la tierra. They say, I don't know why I'm on the earth. Mejor me quito la vida. I might as well commit suicide. Y agarran un pan y se lo pasan por aquí. And they grab a piece of bread and they pass it through their neck. Mire, mire esto. Look. Y escúcheme, le pongo un ejemplo sencillo. And I'm going to give you a simple example. En la Biblia, in the Bible, hubo mucha gente que se deprimió. There were many people that got depressed. Y mire cómo Dios los sacó de la depresión. And look at how God took them out of depression. Hey, hey, hey. Preste atención. Pay attention. Esto le interesa. This is of interest to you. Dale un codazo ahí, dígale esto te interesa. Elbow the person next to you. Porque estamos hablando de propósito. And tell them, pay attention, we're talking about purpose. Mira esto. Look at this. Elías, Elijah, tremendo profeta de Dios. A tremendous prophet of God. Tremendo. Tremendous. Hizo caer fuego del cielo. He made fire fall from heaven. Se quemó el holocausto. And the holocaust was burned. Pero después recibió una amenaza del demonio. But then he received a threat from the devil. De la diabla esa Jezabel. From Jezebel. ¿Sí? Y escuche. Se fue a esconder a una cueva. And he went to go hide to the cave. ¿Y qué decía Elías? And what did Elijah say? Me quedé solo. I'm alone. Nadie está conmigo. No one is with me. Se sentía sin apoyo de nadie. He felt like he didn't have anyone's support. Y sin propósito. And like he didn't have a purpose. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Se deprimió. He got depressed. Wow.
¿Me están entendiendo? Do you understand? Diga conmigo, wow. Say with me, wow. Dígale, ahora estoy entendiendo. Say, now I'm understanding. Cuando te metes en ese cuarto, when you get yourself into that room, y agarras el control del televisor, and you grab the TV remote, después agarras el iPad, then you grab your iPad, el teléfono, your phone. Después dices, me voy a dormir. Then you say, I'm going to go to sleep. Te vas para el baño. And then you go to the bathroom. Te miras en el baño. And you look at yourself in the mirror. Vas y tomas agua. Then you go and you drink water. Y todavía sigues deprimido. And you're still depressed. ¿Por qué? Why? Porque no has hecho nada en el espíritu. Because you haven't done anything in the spirit. Entonces Dios, so then God, dice, voy a hacer algo. Says I'm going to do something. Para que este se le pase esa tontería. So that foolishness can go away from my son or my daughter. Dice, Elías. He says, Elijah. ¿Qué haces ahí? What are you doing there? ¿Qué haces ahí metido? What are you doing there? Me siento desanimado. I feel discouraged. Pregúntale que tiene al lado ahí. Ask the person next to you. ¿Eso fue contigo? Was that for you? Elías, salte de ahí. Elijah, get out of there. ¿Qué te pasa? What's wrong with you? Me he quedado solo. I'm alone. No tenía propósito ahí. He didn't have any purpose there. Y Dios le dijo, sal de ahí que todavía tengo planes contigo. Elijah, get out of there. I still have plans tienes with you. Tienes que ponerle el manto a alguien. You need to put that mantle on someone else. Y tienes else. Que levantar un rey. And you need to lift up a king. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? What was the first thing that God did? Diga conmigo, le recordó su propósito. Say with me, he reminded him of his purpose. Diga, ¿qué le dijo? What did he say? Y después le dijo, sal de ahí. And then he said, get out of there. Y escuche esto. And listen. Y empiezan a suceder manifestaciones del poder de Dios. And manifestations of the power of God start to happen. Un viento recio. All of a sudden, un terremoto. There was an earthquake. Le mostró todo. He showed him everything. Y después un viento apacible. And then a soft wind. Y la gloria de Dios estaba allí. And the glory of God was there. Escuche esto. Listen. ¿Cómo salió Elías de la depresión? How did Elijah get out of depression? Encontrando propósito. Finding purpose. Y teniendo una experiencia sobrenatural. And having con Dios. A supernatural experience with God. Por eso es que el psiquiatra no es el que te va a sacar de la depresión. That's why the psychiatrist can't take you out of depression. Solo el propósito de Dios te only the saca purpose de la of depresión. God can take you out of depression. Solo el poder de Dios only the power of God te va a sacar de allí. Is going to take te va a sacar you out of de there. Ese letargo. He's going to take you out of that lethargy. Desembobamiento. Out of that dumbness. Solo el poder de Dios. Only the power of God. Solo la manifestación only the manifestation del reino de Dios of the kingdom of en God tu vida. In your life. Por eso Pablo dijo, that's why Paul said, ¿recibieron el Espíritu? Did you receive the Spirit? ¿Ya tuviste una experiencia con did el you Espíritu? Have an experience with the Spirit? Vamos, toca que tiene al lado, dile. Touch the person next to you and tell them. ¿Y tú ya tuviste una experiencia con el Espíritu? Did you have an experience with the Spirit? Digo, porque aquí Dios se manifiesta. Because God manifests here. Pero si tú vienes aquí, but if you come here, como espectador, as a spectator, vas a mirar a la gente así. You're going to look at people like this. Ay, ¿qué le pasó a este? Oh, what's wrong with this person? ¿Me estás entendiendo, verdad? You understand, right? Pregúntale a la que tiene al lado, ¿estás entendiendo? Ask the person next to you, do you understand? Mira qué pasó con Pablo. And look at what happened with Paul. Vamos a seguir. ¿Están aprendiendo algo ahora sí? Are you learning? Toca que tiene al lado, dile, ¿estás aprendiendo algo? Touch the person next to you and tell them, are you learning? Ya noté que se te quitó un poco la cara de muerto que tenía. I noticed that dead face you had on is going away now. Mire lo que pasó después. Look at what happened afterwards. Dice, versículo 8. Verse 8. Entrando Pablo en la sinagoga, Paul entering into the synagogue, habló con desánimo. He spoke with discouragement. ¿Cómo habló? How did he speak? ¿Cómo? How? ¿Cómo habló? ¿Ustedes tienen la Biblia en la mano? Do you have your Bible in your hand?
perdón, pastor, ya oh, ya sorry, me desperté. Pastor, now I'm awake. ¿Cómo habló Pablo? ¿Cómo habló? How did Paul speak? ¿Con qué? With what? Vamos a ver si se despiertan ahora. Let's see if you're awake now. Mire. Escuche esto, escuche. Listen to this. Pablo andaba lleno del Espíritu. Paul walked filled with the Spirit. Y dice, habló con. And it says he spoke with. No con desánimo, ¿verdad? Not with discouragement, right? Hermanos. Brothers. Vengo a hablarles del poder de Cristo. I've come to speak about the power of Christ. Allá ustedes si quieren creer. I don't know if you want to believe. Pero Dios tiene poder. But God has power. Permiso que me da pena. I'm sorry, I'm kind of embarrassed. Tremendo denuedo, ¿verdad? Tremendous boldness, right? ¿Cuántos se convierten así? How many people would convert that way? ¿Verdad? ¿Usted le gustaría que el pastor predique así? Would you like for the pastor to preach that way? Okay, ¿y cómo predicas tú cuando estás en la calle? Then how do you preach when you're outside in the streets? En tu trabajo. At work. En el Walmart. At Walmart. ¿Cómo le hablas a la gente? How do you speak to people? Es fácil mirar. It's easy to see. Al que tienes al frente. The person that you have in front of you. Pero párate en un espejo. But you stand in a mirror. ¿Cómo le estás hablando a la gente de Cristo? How are you speaking to people about Christ? ¿Por qué no estás alcanzando gente para Cristo? Why aren't you reaching out to people for Christ? Buena, Señor. Well, Lord. Te invito a la iglesia. I'm going to invite this guy to church. Y no mira los ojos. And you don't even look at them in their eyes. ¿Se le perdió algo, Señor? Did you lose something, sir? Por eso es que yo creo en los jóvenes. That's why I believe in the young people. Si no me decían nada, los agarraba toditos ahí y les pasaba un pan por el cuello. Por eso yo creo en 180 fuego. That's why I believe in the young people's ministry. Escúcheme. Listen. Dice, se quedó allí. And he stayed there. Habló con denuedo. Speaking boldly. Por espacio de 3 meses. For 3 months. Discutiendo y persuadiendo acerca del reino. Reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. Dígale que tiene al lado, te van a explicar eso ahorita. Tell the person next to you, they're going to explain that to you. Mire esto. Listen. A ver, levante la mano aquí. Lift up your hand. Alguien que sepa de electricidad. If you know about electricity. Ah, allá está uno. ¿A dónde? Ah, aquí está otro. Tú estás en la cámara. Que también, ¿verdad? Si yo le pregunto a esto, oye, explícame cómo se mete un cable allí en las tuberías. If I ask them, hey, listen, explain to me how they put the cables inside of the tubes. Mire, se le ponen los ojos brillantes. Their eyes get bright. No, mira, eso se hace así. Oh, hey, no, listen, this is the way you do it. Tú agarras el rollo de cable, eso pesa. You grab those cables and no, they're heavy. Pesa una barbaridad. They're heavy, a whole bunch. Pero para eso tenemos. But that's why we mucho have conocimiento. A lot of knowledge. Sí, se ponen así emocionados. Yeah, and they get all excited. Y entonces tú metes el cable. And then you put the cable in. Y otro por allá lo empieza a jalar. And then someone else pulls it over. Wow, y te cuentan la historia emocionada. And they tell you the story all excited. Entonces fíjese esto. So then look at this. Y te empieza a decir cosas que tú no sabías. And they start to tell you things that you didn't know. No, porque los ADEF no, se tienen que meter con los CEF cables, you need to put it with the CFF62 and the C3 cable goes with the C4 cable. Tú dices, "What?" And then you say, "What?" Pero él te está hablando. But they're talking to you. Alegremente. Very excited. Con pasión. With passion. De lo que conoce. About what they know. Pablo hablaba con denuedo. Paul spoke with boldness. Y escucha esto. And listen. Esa palabra que dice ahí discutiendo. That word that says reasoning and persuading. Reasoning and persuading. Razonando y persuadiendo.
En la traducción no está tan bien dicho. In the translation it's not said too well. En griego, because in Greek, la palabra quiere decir esto. What it means is this. Quiere decir lo siguiente. It means the following. Empezó a poner ideas en la cabeza de la gente. Putting ideas into people's heads. Que los metieron en conflicto. That made them enter into conflict. A manera de que la gente tenía que tomar una decisión. In such a way that people had to make a decision. Le pongo otro ejemplo. And I'll give you an example. Vamos a suponer que usted dice, yo quiero ir a ver los cables esos. Let's suppose that you say, I want to go see those electric cables. Ah, bueno, vente, yo te llevo. Okay, come, I'll take you. Y usted llega a un sitio. And you get to a place. Y hay una rama de cables así. And there are a whole bunch of cables there. Y entonces usted dice, wow, estos son los cables. Wow, are these the cables? Y entonces él le dice, and the electrician says, pero no los toque. Yeah, but don't touch them. Que ahí hay 1500 vatios. There are 1000 watts there. Cuando te ponen eso en la mente, when they put that into your mind, tú dices, wow, ¿los toco o no los toco? You say, should I touch them or should I not touch them? Te ponen conflicto. You enter into conflict. Y tienes que tomar una decisión. And you need to make a decision. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? El apóstol Pablo, Apostle Paul, venía a las sinagogas, came to the synagogues, y le decía a la gente, and he would tell people, ustedes, you, tienen una fe de papel, have a faith on teórica, paper, that's theoretical. Yo les voy a hablar, but I'm going to talk to Dios you vivo, about the living que God, levanta los muertos, that raises the people from the dead, sana los enfermos, that heals the sick, y que echa fuera demonios, and that casts out demons. Entonces choqueaba la mente de la gente. So then it would crash with people's minds. Y más choqueado se quedaba. And it would crash even more. Cuando se manifestaba un demonio. When a demon manifested. Y le decía. And he would say. Cállate y te vas de él. To the demons, be quiet and get out. No es lo mismo saber teoría que saber práctica. It's not the same thing to know theory than to know the practice of it. Pero el día que echa fuera un demonio. But the day that you cast out a demon. Entonces tú sales a la calle y dices. Then you go outside to the streets and you say. ¿Dónde hay otro? Where is another one? ¿Dónde hay otro? Where is another one? Venga, quiero hablar con usted. Come, I want to talk to you. Hablas con denuedo. And you speak with boldness. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Mira lo que pasó después. And look at what happened afterwards. Dígale que tiene al lado, tienes que crecer en tu propósito. Tell the person next to you, you need to grow in your purpose. Dice, pero endureciéndose algunos, but some were hardened, y no creyendo, and did not believe, maldiciendo el camino delante de la multitud, but spoke evil of the way before the multitude. ¿Sabe lo que va a pasar? Do you know what will happen? Dígale que al lado siempre va a haber oposición. Tell the person next to you, there will always be opposition. No, dígale, siempre va a haber oposición. Tell them there will always be opposition. ¿Cómo dice? What does it say? Para que tú no llegues a tu propósito. So that you don't get to your purpose. Dígale que tiene al lado, siempre va a haber oposición. Tell the person next to you, there will always be opposition. Si no hay oposición, if there is no opposition, tú no sabes cómo superar obstáculos. Then you don't know how to overcome obstacles. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Si no hay oposición, if there is no opposition, tú no sabes cómo ejercitar la fe. You don't know how to exercise faith. Si no hay oposición, if there is no opposition, algo anda mal. Then something's wrong. Mira esto. Look at this. El árbol que da frutos. The tree that gives fruit. A ese le dan palo y le tiran piedra. They hit it and they throw rocks at it. Porque quieren obtener un fruto de él. Because they want to get the fruit from that tree. ¿Te están cayendo a palo? Is someone hitting you? Preocúpate si no te están cayendo a palo. Get worried if there is no opposition. Si tú pasas desapercibido. If no one pays attention to you, es porque trabajas en la silla, entonces. It's because you just work in your chair. No en I&E. Not in I&E Church. ¿Me estás entendiendo? Do you understand? Y mira lo que hizo Pablo. And look at what Paul did. Cuando tú estás firme en el propósito de Dios. When you are firm in the purpose of God. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Look at what the verse continues to say. Pero algunos endureciéndose. But some people became hardened. No creyeron. They didn't believe. Empezaron a maldecir el camino. They started to curse the way. Cuando dice maldicen el camino. When it says they curse the way. Así es como le llamaban a los seguidores de Cristo. That's the way they called the followers of Christ. Los del camino. The people of the way. Por eso ve que está en C mayúscula allí. That's why it's a capital W. Estaban maldiciendo a los cristianos. They were cursing the Christians.
Tócale que tiene al lado, dígale, ¿te han maldecido a ti? Touch the person next to you and tell them, have they cursed you? Escúcheme. Delante de la multitud. Before the multitude. Hoy en día la gente usa el Facebook. Today people use Facebook. El pastor Rivas está loco. Pastor Rivas is crazy. Loco por Cristo. Crazy for Christ. ¿Y entonces qué dice? So what does it say? Pablo se apartó. Paul went away. Y se puso a llorar. And he started to cry. ¿Qué hizo? What did he do? ¿Qué hizo? Pablo se apartó de ellos. Paul went away from them. Y entonces dijo, bueno, ustedes no creen. And he said, all right, you don't believe. Dios los bendiga. God bless you then. Y agarró a los discípulos. And he grabbed the disciples. Y se los trajo. And he brought them. ¿Y qué dice? And what does it say? Dice, discutiendo cada día. It says, and reasoning each day. Toca que tiene al lado y dígale. Touch the person next to you and tell Pablo them. Abrió la escuela de discípulos. Paul opened up the school of disciples. Con esos que sí creyeron. With the people that did believe. Una vez más la palabra discutiendo allí. Once again the word arguing there. Significa. Means. Que él empezó a meterle palabras. That he started to put the word in. Palabras con hechos. Words with acts. Que los choquearon. That crashed with their reasoning. Y empezaron a ser transformados. And they started to be transformed. Hey. ¿Están entendiendo? Are you understanding? Comenzó una escuela. A school started. De discípulos, ¿cada cuánto iban? A school of disciples, how often did they go? ¿Cada cuánto iban a la escuela? How often did they go to school? Todos los días. Every single day. ¿Cada cuánto? How often? Todos los días. Every single day. Todos los días. Every single day. Porque hubo alguien que se llamaba. Because there was someone called. Tirano. Tyrant. Y le dijo, aquí puedes hacer tu casa de paz. And he said, you can have a house of peace here. ¿Me están entendiendo, mis hijos? Do you understand? A ver, respire un poquito. Breathe. ¿Tienen calor? Is it hot? ¿Quieren un poquito de agua? Do you want some water? ¿Un taquito o algo? A taco or something? Yo quiero que usted esté tranquilo. I want you to be nice and calm. Vamos, digiera un poquito. Digest it a little bit. Ya vamos a terminar. We're almost finished. Ya nos vamos a ir. We're almost finished. Pregúntale que tiene al lado, ¿estás apurado? Ask the person next to you, are you in a rush? Este es mi ejercicio diario aquí. This is my daily exercise here. Yo sí voy a tomar agua. I'm going to drink some water. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, empezaron a maldecir el camino delante de la multitud. But some were hardened and so they did not believe and spoke evil of the way before the multitude. Se apartó Pablo de ellos. He went away from them. Separó a los discípulos. And he brought the disciples with him. Enseñándoles, discutiendo todos los días en la escuela. Reasoning daily in the school. 10. Y así continuó por espacio de dos años. And this continued for 2 years. ¿Por cuánto tiempo? How long? Ay, pastor, pero es que eso ya yo me lo sé. Pastor, but I already know all of that. Ya yo no necesito esas clases. I don't need those classes. ¿Cuánto duraron ahí en la escuela? How long did they stay in the school for? Qué tremendo, ¿eh? 2 años. 2 years. Fíjese esto, mis hijos. And look at this. Cuando tú estás dispuesto a ser un discípulo, when you are willing to be a disciple, vas a encontrar tu propósito. You're going to find your purpose. El Espíritu Santo te va a empoderar. The Holy Spirit will empower you. Vas a pasar por el proceso. You will go through the process. Y después vas a ver los resultados. And then you will see the results. ¿Qué pasó después? What happened afterwards? Así continuó por espacio de 2 años. And so it continued for 2 years. De manera que todos los que habitaban en Asia. So that all who dwelt in Asia. ¿Cuántos? How many? ¿Cuántos? How many? Los que habitaban en Asia. All that dwelt in Asia. Judíos y griegos oyeron la palabra del Señor. Heard the word of the Lord Jesus, both Jews and Greeks. Diga conmigo, Pablo. Say with me, Paul. Levantó un ejército. Raised up an army. Toca que tiene al lado y dile. Touch the person next to you and tell them. ¿Y tú qué estás esperando para ser parte del ejército? And what are you waiting for to be part of the army? Pablo levantó un ejército. Paul raised up an army. Fíjese qué interesante. And look at how interesting. Que al principio los que recibieron el Espíritu. That at the beginning those who received the Spirit. Dice aquí. It says here. Que eran 12. That it was 12. ¿Usted leyó eso? Did you read that? Y eran 12. And it was 12. Eran 12. 12. Versículo 7. Verse 7.
Pero ahora, but now, ya no eran 12. It was no longer 12. Era un ejército. It was a whole army que sacaba a la calle. That would go outside to the streets. Y todos recibían palabra. And everyone received the word. Porque habían sido preparados. Because they had been prepared. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. The Holy Spirit had come over them. Estos también se lo impartían a otros. And they would also impart it to others. Y estos a otros. And they would impart it to others. Y empezó a crecer. And it started to grow. El Evangelio de Cristo. The Gospel of Christ. En toda Asia Menor. In all of Minor Asia. Someone give a shout of victory. ¿Y qué pasó después? And what does it say afterwards? De tal manera, in such a way, que aún, that even, se llevaban a los enfermos, they took the sick, los paños, the handkerchiefs, y delantales de su cuerpo, and aprons from his body. ¿Cómo? What? ¿Qué dice aquí? What does it say? ¿Cómo? ¿Esto está en la Biblia? Is this in the Bible? Llevaban, they would take, a los enfermos, to the sick, paños, handkerchiefs, paños, handkerchiefs, delantales, aprons, de su cuerpo, from his body, y las enfermedades, and the diseases, se iban de ellos, left them, y los espíritus malignos, and the evil spirits, salían, went out of them. ¿Me están entendiendo? Do you understand? Le voy a decir algo, ya vamos a terminar. I'm going to tell you something and then we'll finish. Pero algunos lo van a recibir y otros se van a asustar. Some people will receive it, other people are going to get scared. Cuando tú entiendes la unción del Espíritu, when you understand the anointing of the Spirit, no la puedes ver. You cannot see it. Pero se queda impregnada. But it becomes impregnated. Se queda impregnada. Impregnated. De hecho, la palabra bautizar, as a matter of fact, the word baptize, significa, means, literalmente, literally, empapar, to bathe someone in. Empapar. To bathe someone in. Y la unción de Dios se empapa. And the anointing of God is like you got bathed in it. De tal manera, in such a way, que sucedía eso, that that would happen. Y por eso Pablo dijo lo siguiente. And that's why Paul said the following. Él dijo, la predicación que les traigo, he said, the preaching that I bring to you, no es con palabras humanas, is not with human words, sino con demostración, but with demonstration, del poder de Dios, of the power of God, para que tu fe, so that your faith, no esté basada en razonamiento humano, will not be based on human reasoning, sino en el poder, but in the power, y en la unción, and the anointing, del Espíritu, of the Spirit, Santo, the Holy Dios. Spirit of alguien God, alguien diga amén, someone say amen, ponte de pie ahora, and stand up, ponte de pie, stand up, yo quiero pedirte que si